Bienvenido, bienvenida a esta tercera meditación del reto de la autoestima. Gracias por permitirme entrar en ese espacio íntimo y sagrado de tu ser. En esta ocasión nos orientaremos a la autoestima en el ámbito familiar, que es el primer espacio donde empezamos a formarnos como individuos y donde adquirimos creencias y autoconceptos que acarreamos a lo largo del tiempo. Para empezar, colócate en una posición cómoda, sentada, sentado y con la espalda recta, para que tu respiración fluya. Cuando estés lista, listo, cierra muy suavemente tus ojos y empieza a conectar con tu respiración. Tan solo obsérvala fluir como el tránsito mismo de la vida, como un río que corre. Siente el aire que ingresa por tus fosas nasales, pasa por tu tráquea y se aloja en los pulmones, haciendo que tu estómago se expanda. Observa luego cómo el aire sale suavemente y sin esfuerzo, haciendo que tu abdomen se retraiga. Respirar es el proceso de tomar y soltar que está inscrito en cada movimiento de la vida y de la naturaleza. Nada permanece ni se puede atrapar porque todo es dinámico. Solamente podemos fluir en el presente, estar presentes ahora, atentos y sintiendo lo que está pasando dentro y fuera de nosotros. Continúa observando y sintiendo tu respiración, haciéndote presente en este sencillo acto, sintiendo tu cuerpo. Observa si hay alguna tensión en él. Y poco a poco, con cada inhalación y exhalación, déjate llevar a un estado de mayor relajación. Deja que tu mente se vaya aquietando y tu corazón reconfortando. Ah, inhala. Exhala. Inhala. Ah, exhala. Y sonríe desde el corazón. Muy bien. Ahora vamos poco a poco a ir dejando el piloto automático de la respiración. Vamos a seguir inhalando a conciencia por la nariz, lentamente. Retén el aire en tus pulmones y en el abdomen, pasando por el diafragma. Escucha a tu cuerpo y luego libera el aire muy suavemente por la boca, lenta y prolongadamente. Continuamos una vez más. Inhala profundo por la nariz, llenando tus pulmones de aire y permitiendo que ese aire, lleno de energía divina, pase por el diafragma, llene como un globito tu abdomen y comience a circular a todas las partes de tu cuerpo a través de la sangre. Y ahora exhala a través de la boca, con un suspiro de alivio, dejando salir también toda emoción de miedo, desvalorización, inseguridad, y de igual manera
aquellas creencias limitantes que te están condicionando, o esas voces inconscientes que te dicen que no puedes, lo que te han dicho de pequeño o lo que te han hecho sentir y que te está frenando. Déjalo ir todo. Conecta con ese potencial ilimitado a través de la energía divina del aire que te renueva en este momento. Muy bien. Ahora quiero que te ubiques en el contexto de tu familia. Tus padres y hermanos, si es que tienes. No tus hijos. Vamos a centrarnos en la primera familia. Y quiero que pienses cuál es la imagen creada de ti en tu familia. ¿Cuál es el rol que ocupas? ¿Cuáles son las expectativas que tú crees están puestas en ti? Tómate un tiempo para ubicarte en ese mapa familiar. Busca internamente. ¿Qué se espera de ti o qué crees tú se espera de ti? ¿Qué acciones o qué parte de tu personalidad obedecen a esas expectativas o a qué etiquetas? ¿Sientes en estas expectativas y etiquetas alguna comparación con tus hermanos u otro familiar? ¿Cuáles son los roles que cada uno inconscientemente ocupa? ¿Quién asume responsabilidades? ¿De quién se espera una mejor comunicación emocional? Obsérvalo cuidadosamente en tu interior. Ahora voy a pedirte que, conectando con lo más íntimo de tu ser, observes cuáles de estas etiquetas, estos roles a los que te has acostumbrado, sientes que te limita en tu crecimiento. Observa aquello en lo que siempre se ha dicho que no eres bueno, buena. Observa qué tan real es con respecto a qué o a quién y cuánto te condiciona a mejorar en ese aspecto. Conecta también con la emoción que eso trae consigo. ¿Cómo te hace sentir esa limitación? Visualiza ahora esas creencias limitantes como si estuvieran todas adentro de una bolsa de residuos en tu casa. Ahora cárgala y llévala al depósito, al contenedor en la calle. Ábrelo y arroja allí la bolsa. Despídete de ella. Y vuelve a casa. Vuelve a tu casa, a tu centro, liberada, liberado por completo de esas limitaciones. Muy bien. ¿Cómo se siente hacerlo? Regístralo en tu cuerpo. Despojarse de aquello que no nos sirve,
ni nos identifica. Muy bien. Ahora quiero que te conectes en tu interior con ese potencial olvidado. Aquello para lo que te dijeron o te hicieron sentir que no servías. De lo que incluso tú misma, tú mismo te convenciste, pero que simplemente está dormido. Vas a despertar esa energía en potencia, mirándote con todo el amor del mundo. El amor más grande que hayas sentido por alguien, lo vas a dirigir a ti misma, a ti mismo. Y abrazándote con ambas manos, vas a decir: yo valgo. Yo soy capaz. Yo me amo. Conecta con ese potencial ilimitado y con el amor divino que te abriga. Yo valgo. Yo soy capaz. Yo me amo. Continúa repitiendo suavemente estas afirmaciones, llevando ahora ambas manos a tu corazón, una encima de la otra. Yo valgo. Yo soy capaz. Yo me amo. Yo valgo. Yo soy capaz. Yo me amo. Yo me amo. Yo me amo. Muy bien, conservando esta energía de amor propio y confianza, quiero que vayas trayendo tu conciencia nuevamente al cuerpo y a la respiración. Con una sonrisa dibujada en tus labios, inhala profundo por la nariz, conserva el aire en los pulmones y en el abdomen. Y ahora exhala lenta y suavemente por la boca. ¡Ah! Inhala profundo por la nariz. Conserva el aire. ¡Ah! Y exhala lenta y suavemente por la boca. Una vez más. Inhala profundo, conserva el aire, exhala lenta y suavemente por la boca. Poco a poco vuelve a conectar con el aquí y el ahora. Siente tu cuerpo. Mueve los dedos de tus pies y de tus manos. Las articulaciones. Siente tu cuello. Muévelo suavemente.
Mueve los hombros, los brazos, tus piernas. Puedes permanecer un tiempo en este estado de relajación, serenidad, un estado de profundo amor hacia ti. Registra nuevamente esta sensación en tu cuerpo y en tu ser. Ánclala, déjala grabada y vuelve a ella cada vez que algún pensamiento de desvalorización se asome en ti. Y al continuar con tu día, recuerda el mantra, ese decreto de amor. Yo valgo. Yo soy capaz. Yo me amo. Yo valgo. Yo soy capaz. Yo me amo. Yo valgo. Yo soy capaz. Yo me amo. Cuando estés lista, listo, abre suavemente tus ojos. Gracias por permitirte este momento mágico de conexión interior y por ser parte de Escala Meditando. Namaste.